¡Ah! ¡Chocolate no sale! Llegó el momento, señoras y señores. Llegó el momento que tendré que usar mi gorro de oro. Cristian Isla, señores, se puso el gorro. ¿A quién llama Cristian Isla, señores? Allá como vos, Kio. Señor Peláez, yo la verdad estaba dudando de si lo iba a usar o se iba a ir sin usarlo, ya sea porque iba a ganar esta vez la olla de oro o se iba a ir eliminado el día de hoy, pero como fuera que ese gorro no iba a tener ningún uso, pero fíjate que a último minuto, en el último momento en el que realmente lo puede utilizar, lo está aprovechando. He tomado la mejor decisión, porque ese chocolate, ese ganache me estaba sacando de quicio. Apretaba la manga y no salía chocolate, estaba bien. Y aparte, ya como con su brazazo que tiene, caramba, lo va a hacer en dos cocachos. 5 minutos empiezan a partir de ahora, señores. Y está atrasado, de hecho, porque fíjate, Mayra ya está hace un rato en ello, Tirsa ni se diga, Mónica también, pues no sé si será suficiente, pero en todo caso es un factor para poder ayudarlo a nivelarse en cuanto al aprovechamiento del tiempo. Vamos a hacer las cosas bien, porque si no, no vamos a acabar nunca. No me quemé el dedo. ¿Saben qué me quemé? La uña. Me hice como una uña acrílica de caramelo. O sea... Tilsa Lozano, la primera quemada de la noche con los profiteroles, señores. Bueno, le queda un... Ya, este también lo puede salvar, ¿ah? ¿Eh? Este puede ir en una base, mira. Este puede ir en la base, en la parte de abajo. Ya. Ya, los que están medio morfitos. Eso está perfecto, está muy bien. También, ¿no? Y ahora tienes un poco como los de chocolate y reservo un poquito para que sea tu pegamento. Ya. ¿Puedes entonces ir llenando con esto? Sí, claro que sí. Isla ha utilizado el gorro en el último momento en el que lo puede utilizar, porque luego, mañana, ya final, ya, no se puede utilizar. Efectivamente. Entonces, esto me lleva a preguntarme qué hubiera pasado si el loco Wagner hubiera utilizado el gorro aquel día en que fue eliminado de esta competencia. Creo que se hubiera salvado. Bueno, yo creo que se hubiera salvado, pero de repente hubiese sido eliminado ayer también. Al día siguiente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, Cristian, es un desastre tu estación. Mira qué desastre. Perdón, nunca, ya, nunca he trabajado con una manga tan cochina. Lo siento que roche con mi capitán. Perdón, capitán. ¡Se me quemó el caramelo! ¡No! Tengo que hacer otro inmediatamente. Bueno, le queda un único minuto, 60 segundos, Cristian Isla, de la ayuda de Giacomo Bocchio. Ay, no me quiero ir por una tontería así, por un caramelo. Ya como Bocchio, Cristian Isla. Y movimiento. Se acaba la ayuda en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fin de la ayuda, Cristian Isla. Se acabó la ayuda. Bueno, espero haberte ayudado en algo, hermano. Me has ayudado. Me has ayudado. No sabes cómo. No sabes cómo, Yaco. Y ahora... estamos primeros, ¿ah? ¡Primeros! Muy bien, escúchate esa. Primeros estamos. Bueno, la estación de Cristian estaba realmente desordenada, un poco caótica, ¿no? Creo que por eso me ha llamado, porque se ha desesperado. A mí mismo se me resbalaba la manga de las manos porque estaba sucia por fuera. Pero dentro de todo, está bien. O sea, dentro de todo lo tiene bajo control y está avanzando, ¿no? Así es esto, Moni. Así es esto. Es que se quemó de la nada, estaba bien. Bueno, pues, pero estaba, termínalo. Escúchame, estaba bien, lo saqué del fuego y cuando regresé estaba quemada fuera del fuego. Yo no sé hacer caramelo. Ya, pero no te queda de otra no, que avanzar. No, sí, solo déjame votar porque dale, si no, dale, dale. Si no va a ser peor. Ya. Sí, me da pena saber que podría irme de esta manera tan estúpida. Bueno, calma, nada está dicho todavía. Nada está dicho. Vamos. Ya, ¿cómo es el armado ahora? ¿Cómo es el bendito armado? Como queda poco tiempo, tú vas a tener que poner la capa, que chorree un poquito, quede limpio, y luego al mismo tiempo coger con cuidado, si quieres con la pinza, y pegarlos de una vez, porque queda poco tiempo.
¿Ya? Así que anda armando tu estación, ¿me entiendes? Caramelo, tu cono, anda trayendo dos platos. El tiempo no me va a dar. Nada está dicho, nada está dicho. Vamos, si es necesario, deja salir esa frustración y luego vuelves a empezar. Pero nada está dicho, tienes todo, tienes unos profiteroles hermosos. Así que vamos, ¿ya? Te desanimes. Gracias. Vamos, vamos. Cerveza, caramelo y tú puedes. ¡Con esto no! ¡Ay, Dios mío! ¡Caramelo, caramelo! ¡No me quites mi caramelo! ¿Cómo que no sirve ese caramelo? ¡Dios mío! ¿Tengo que hacer otro caramelo? Estoy perdiendo tiempo, ya estoy tarde. ¡Ay, Dios mío! Mayra, cálmate. Respira profundo. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Oh, my God! No. Abajo le estoy haciendo como una superficie de mondadientes para que se puedan reposar ahí, se sostengan. Esto no se va a derrumbar. ¡Esto no se derrumba! Vamos, vamos. Oye, ¿puede ser sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Puede ser o no? Dime sí con la cámara, dime sí con la cámara. Tilly, ¿cómo te salió tu caramelo, ah? ¿Qué? ¿Estás haciendo otro caramelo? ¿Yo? Sí. Pero siempre tuve dos, uno más caliente y uno más frito. Tengo que hacer dos caramelos, así que voy a hacer este y voy a hacer uno más. Ay, pero este caramelito tiene que salir. Quema horrible. ¿Qué puedo hacer? ¿Cristian Isla ha seguido con el gorro como una suerte de cábala? Yo creo que simplemente ni le ha dado tiempo a quitarse. Se ha dado cuenta, ¿no? Bueno, definitivamente parece un croquembouche, parece un profiterol, ¿eh? Yo lo veo como una especie de cocinero de sí, una sí, sí. película psicodélica. Sí. Lo único que le falta es cubrir un solo espacio de profiteroles. Espero mínimo un grito cuando termine. Sí, es el final. Es el final para Cristian Isla, parece. Cabe uno más. Uno más. Se ha quemado los dedos, Cristian. Ay, ay, ay. Ay, ¿cómo? ¿Por qué soy tan bestia para este tipo de cosas? Creo que para esto hubiera llamado ya como... Mayra Goñi y Mónica Torres, les quedan 10 minutos a partir de ahora. Se acaba el tiempo. Hay que terminar, hay que terminar. Ya, solo tienes que terminar. Ok, perfecto. O sea, centrarte, hacer lo que tienes que hacer y terminar. Ya, amigo. Si terminas, si te calmas y terminas, lo resuelves. ¿Eh? Acá. Eso tiene hielo. Sí. Ven. Agua. Acá. Llévate tu olla ya, porque cada vez que te quemes... Chico, ya, no tengo todas las manos quemadas. No ya, puedo. Mete, si puedes, sigue. Mira. Ya, sí puedes. Concéntrate. Hazlo con las pinzas. Ay, chicos, se me han salido mis lagrimitas porque, su qué feo que queme el caramelo, oye. Sí. Okay. Dejé todo en esto. Hasta la yema se me han quemado. Mónica, te voy a decir lo mismo que le he dicho a Mayra. ¿Quién? Mayra está quebrada. Está quebrada. Y la entiendo. O sea, a lo que voy es, solo tienes que terminar. O sea, esto va a ir aumentando tus probabilidades de pasar a la final en la medida en la que tú lo termines. Ok, dale. La que realmente... Me dices eso, tengo ganas de ir a abrazar. Bueno, la que realmente logre... Es que es una realidad. La que realmente logre sobreponerse esa sensación de que estás sintiendo ahorita... Lo va a resolver y va a estar en la final. Ya estoy ya. Así que resuelve. Ya estoy ya. ¿Ya? Relájate. Tranquilo. Esto está cuesta arriba, pero está cuesta arriba para ti y está cuesta arriba para ella. Está bien. Está bien lo que estás haciendo. Está muy bien. Voltéalos así, que descansen así. ¿Ya? Paraditos. Mm. Participantes, quedan 5 minutos. Mayra, Mónica, les quedan 5 minutos y realmente desde aquí puede ser para cualquiera. Tienen que terminar, solamente tienen que terminar esa torre. ¡Vamos! Vamos, Mayra. Tú puedes hasta el final. Vamos. Oh.
Participantes, quedan 3 minutos. Mayra Goñi y Mónica Torres, les quedan 3 minutos. ¡Vamos! ¡Hay que terminar! ¡Vamos! Participantes, quedan 60 segundos. 60 segundos para conocer quién de ustedes abandonará esta competencia a un día, a 24 horas de la gran final. Quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Se acabó. Ahora sí necesito, por favor, he quemado toda. 4 montañas de Croquembush en el lado derecho de sus estaciones. Lo lograron. Lograron vencer a esa montaña de profiteroles, señores. Lo lograron. Felicitaciones. Fuerte aplauso, de verdad. Y ahora sí, llegó la hora de la verdad. La hora de ver cómo están esas montañas. Nuestro jurado pasará por sus estaciones para ver quién será la persona que no llegará a la gran final y que se irá de esta cocina con el cuarto puesto. Buena suerte a todos.